Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Gentex y hoy les voy con la pregunta directamente: ¿qué función de Fortnite creen que debería copiar o agarrar Creative Destruction para implementarla en su juego? Hablemos de funciones, no hablemos de armas, de trampas, porque es obvio que cualquier arma, cualquier trampa le vendría bien a este juego. Pero me quiero concentrar en funciones, como por ejemplo el modo arena, sería una función. Pero ¿por qué hago esta pregunta? Es porque hoy vamos a ver lo que Creative Destruction trajo en la última actualización, que es algo muy similar a lo que ya estaba en Fortnite hace bastante. La función que trajeron es sobre el modo creativo. El modo creativo en Fortnite es algo de lo más jugado, ¿no?, del juego, no es que no haya nadie. En serio, yo no sé qué tanto se juega, sé que hay mucha gente que practica, otros que hacen PvP, pero yo no sé a cuánta creatividad hay, cuánta gente lo utiliza para hacer algunas que otras cosas o lo que se haga, ¿no? Yo, a ver, no tengo idea, yo nunca usé creativo más que para hacer algún que otro video. Vamos a ver la función que es esta, ¿no?, que es la de jugar con los settings nuestros, es decir, vamos a poder entrar a una isla creada ya, sea de un amigo, sea nuestra, y poder modificarla, poder cambiar algunas opciones. O directamente podemos jugar con los ajustes del usuario que creó la isla. Esto es algo que estaba en Fortnite hace bastante. Yo no sé si lo cambiaron ahora y lo unificaron o no sé. Me tengo que fijar. Pero la verdad que es algo muy bueno, pero que otra vez me parece que llega muy tarde. Es como que esto tendría que estar cuando salió lo de la isla creativa. No sé qué piensan ustedes. Para mí tendrían que, cuando saquen algo, tendrían que lanzarlo todo junto. Porque si vamos lanzando por partes es como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan y qué otra función debería tomar de Fortnite. Les voy a dejar con una partida que fue probando la skin de la mensual. Y voy a mostrarla acá, pero creo que esta es la otra cuenta. Este es el servidor web, me confundí de SD. Bueno, es esta. Acá no la tengo porque es el servidor web, pero es esta skin que está muy buena. Y me tocó una partida, bueno, las que me tocan a mí siempre, ¿no? Espero que les guste y nos vemos en el siguiente video, gente. Hasta la próxima. Adiós. Tendría que estar por acá, ¿no? Ahí está disparando. O esto es un bot. Tiene que estar el otro, el que abrió la caja por acá. Bueno. Ya está. A ver qué hay acá. Si hay escopeta, porque no tengo escopeta todavía. Me vendría bien, no. Un XM8. Allá va uno, ¿Nadie más? ¿Solo ese? ¿Qué está haciendo? Ah, ¿quería poner una trampa? ¿Quería ponerlo de saltar? No sé. Igual no sé qué arma necesito, ya tengo todo. Un sniper dorado nomás me falta. No entiendo mucho el retroceso de las caras a veces. Como que le pegas los tiros, pero no se los pegas. Una cosa de la skin. Me gusta el diseño. Me gusta el diseño, ya está. Nada más. Es como esas skins que digo yo siempre, que son minimalistas, que no tienen mucho. No tienen mucho detalle. A ver, es una skin de las mensuales. Aunque yo creo que deberían ser bastante buenas, pero esta no está mal. A ver, no es. Yo le doy un 5. un 5 de 10 tal vez. Un 5 de 38. No, pero no. No destaca sobre otras, pero tampoco es la peor ni es mala. Es más o menos así. ¿Quién me está disparando? Bien. Ahí estamos. Yo creo que deberían empezar a poner un poquito más de skins en las semanas, en las actualizaciones semanales. Porque tanto que el juego intenta siempre poner skins y todo para vender, ¿no? Que es lo que
al fin y al cabo importan para el juego. Este tipo de skins que son más minimalistas, que no tienen mucho, mucha cosa, digámosle. No sé por qué no meten dos. O tres. O las van actualizando, ¿no? Como si fuera una tienda diaria. Algo así. No sé, para cambiar un poco. A ver, es verdad que hay veces que meten dos skins de una. Cuando un paquete tiene lo mismo. Pero bueno, yo qué sé. No sé, es que este juego a veces es tan extraño. Yo me pregunto, ¿qué estoy jugando? ¿Por qué tenía editada la puerta? Me voy a saltar porque... por ahí hay construcciones, tiene que haber alguien. No sé si un bot o lo que sea, pero... no sé qué, si es real o no. Y lo perdí, ahí está. No le fui de una porque quería cambiar lo del cohete. A ver si llego ahí. No sé si ir con sniper o con Scar. Vamos con Scar. No me veo. Ay, por favor. Yo no sé cómo no me vio cuando... yo creo que me veía. ¿O no? ¿No? No sé, para mí me tenía en su rango de visión. ¿Por qué momento? Como que giro, estaba concentrado más en la derecha o en el medio. Y no me vio, pero no sé. A ver, yo soy bastante ciego, pero... no me escuchó, no me vio, no nada, no se enteró. Y tardó muchísimo en reaccionar también. Pensó tal vez que era un bot o algo. Pero bueno. Quedan 9. Tenemos 9 kills también. ¿Dónde hay gente? Vi disparos. Pero no tengo ni idea dónde. Voy a ver a saltar. Estoy cortito de... de lo de los osos esos. Nunca más me cambié el paracaídas. Es que no desbloqueé otro. ¿O sí? No. Creo que no. Tito, cae uno. No les di el... ah, no disparé. Bien, quedan 6. Otra de las partidas que me tocan a mí por jugar a esta hora. Bueno. Estaba un tiro. No veo nada. No sé si hay gente acá. Uno acá campeando, ¿no? Uy, cómo no le di. Bueno. ¿Dónde está? ¿Estaba ahí atrás? ¿En qué momento llegó? ¿Qué hace? Pues está en la tormenta, señor. ¿Qué está haciendo? Uy, por favor. Se matan solos. Bien, queda uno. Vamos a saltar una vez más a ver si lo vemos. Por acá parece. Ah, estaba acá. No tengo trampa, así que me voy a hacer una por las dudas. Está pegando a mi torreta, pero no sé muy bien dónde está.
Ah. Lo va a matar la torreta. ¿Explota? No. ¿Qué se hace? Uy. No sé si debería bajar. Tirarle una granada. O... Es que no parece que vaya a subir. No fue mi mejor granada, ¿eh? A ver, vamos a hacer así. Se fue justo, ¿no? Ya se me entierran las escaleras, me podría haber matado tranquilamente. No. ¡Qué parecida asquerosa! Esta fue peor que la de la otra.